del Caribe y Noti Minuto. Bienvenidos a una nueva emisión de Trend Minuto. Yo soy Karen González, desde aquí, desde los estudios de Telecaribe y Noti Minuto en Caracas, para traerte todas las informaciones que tanto te gustan de la farándula y el espectáculo nacional e internacional. Por supuesto, comenzamos con el ámbito nacional, con nuestro país. Y es que, lastimosamente, el Puma sigue siendo noticia por su grave estado de salud. Y es que, al parecer, tiene que tomarse un tiempo sabático sin trabajar, sin cantar y sin hacer muchas de las cosas a las que estaba acostumbrado, pues está bastante delicado. Aquí te vamos a dar los detalles. No te apartes de nuestras pantallas porque te va a interesar. Hoy le seguimos la pista a uno de nuestros favoritos. El cantante venezolano José Luis Rodríguez se verá obligado a descansar y por ello el concierto que iba a ofrecer en Puerto Rico a finales de septiembre se tendrá que aplazar hasta mayo del año que viene. En un comunicado, la representante del artista señaló que el cantante expresó que sería respetuoso darle tiempo a que el pueblo se concentre en las elecciones que se celebrarán en el país en noviembre y con mucho gusto estaré cantando a todas las madres de Puerto Rico en mayo. El Puma padece una enfermedad pulmonar desde hace 2 años y en estos momentos se encuentra en condición de salud estable, pese a las imágenes difundidas en las que el artista aparece en un reciente concierto cantando unido a una bomba de oxígeno. Y seguimos faranduleando con los artistas venezolanos y una que revolucionó las redes sociales y todo el internet, por así decirlo, fue Camila Cannaval. ¿Alguna vez has escuchado la frase "Esclavos Unidos de América"? Pues aquí te lo vamos a explicar porque es bastante polémico. Implica el gobierno de un país, sobre todo su forma de política y también cómo se siente la gente, los inmigrantes, por así decirlo, en un país en donde las leyes se siguen al pie de la letra. Camila Cannaval te lo va a explicar todo, así que no te lo pierdas. Cuando una de las animadoras latinoamericanas más queridas, no solo en su tierra, Venezuela, sino en el continente entero, se dio el lujo de criticar al país al que ella misma define como su segunda casa. Uf, arrepentimiento grabado en 3, 2, 1. La presentadora de televisión Camila Cannaval revolucionó las redes sociales este viernes al publicar un video en el que califica de dictadura el sistema constitucional norteamericano que vela por la seguridad de su país. Para ser más específicos, la venezolana residenciada en Miami criticó en un tono bastante sardónico el proceso de multas de Estados Unidos. En el video que se volvió viral al instante, literalmente la bella rubia enumeró las multas que una persona puede recibir si deja su auto mal estacionado o irrespeta las vías. El carro en una casa para no tener un ticket porque aquí vivo es una dictadura, Esclavos Unidos. Todo el mundo va por el carril porque es multa pareja, mi amor. Ah, te pasaste de 30 millas por hora, multa. Ah, te estacionaste mal, multa. Ante esto, los usuarios de Twitter no dudaron en interactuar y convertirla en tendencia entre reproches, risas y memes. Y hurgando en el ámbito internacional, uno que está literalmente danzando en una pata es David Bisbal, pues lanzó en sociedad su relación con la venezolana Rosana Zanetti. Aquí te damos todos los detalles, así que no te apartes de esta información. Ya son 5 meses los que se cumplieron desde que David Bisbal y Rosana Zanetti, actriz de culebrones juveniles venezolanos, los pillaron en el aeropuerto de Miami. Desde entonces, su relación no ha hecho más que crecer y crecer a pasos agigantados. Y es que la hermosa rubia ya está instaladísima y todo en la vivienda que el cantante tiene en Madrid. Y la cosa se pinta más seria ahora que desfilaron su amor a lo grande. El cantante fue uno de los rostros conocidos que acudieron este jueves por la noche al Teatro Real de Madrid, donde disfrutaron de Otelo, la ópera prima de Verdi. El artista almeriense hizo acto de presencia muy bien acompañado junto a su chica, en lo que fue la presentación en sociedad de la pareja. Luciendo un vestido largo azul noche de rosa clara, con encajes de plata, Rosana deslumbró a todos los asistentes, convirtiéndose así en la protagonista de la noche. Y como cereza de la torta en ese programa que ya casi termina, pues te dejamos con esta noticia del espectáculo y del entretenimiento, y es que no podíamos dejar de informarte que
Britney Spears y Justin Timberlake podrían colaborar musicalmente luego de tantos años de rumores, de enemistades, de corazones rotos y demás. Así que no te pierdas esta noticia porque yo creo que esto sería como volvernos a enamorar de una pareja que sacó suspiros en todo el mundo. Superando etapas, nivel profesional. Y es que si esto se lleva a cabo, no solo sería una especie de milagro, sino que nada ni nadie podría superarlos. Una reunión musical entre Justin Timberlake y Britney Spears podría estar en camino, luego de que Spears dijo el mes pasado que Justin es muy buen artista, al comentar con quién le gustaría trabajar algún día. El cantante dijo a su vez el martes en E! News Live que absolutamente colaboraría con ella sin ningún tipo de problema. Recordemos que la dupla de estrellas tuvieron una relación amorosa de 3 tormentosos pero hermosos años que terminó en 2002 y que por supuesto ambos trabajaron juntos en la versión de Mickey Mouse Club de Disney en los 90. Seguramente esta es la mejor noticia que verás y oirás en el día. Y bueno amigos, eso fue todo por hoy en las noticias de la farándula y el espectáculo nacional e internacional aquí en Tren de Minuto. Como siempre, yo soy Karen González, pero no me despido sin antes recordarte que si quieres saber de estas y muchísimas más informaciones, debes ingresar a www.trendeminuto.com y por supuesto no te vas a perder de ninguna noticia porque te las traemos ahí mismito, al instante y en exclusiva. Pero antes de irnos, te dejamos con el video estreno de Justin Bieber, Cold Water, junto a Major Lazer. Sabemos que te va a encantar porque fue grabado en la Antártida con sendas bailarinas espectaculares. Y bueno, es Justin Bieber. Será hasta la próxima. Un beso, un abrazo. Gracias, Edwin, por acompañarme detrás de cámaras. Y hasta luego. I won't let go. I'll be your lifeline tonight.